Aquí nos separamos, Frank. En las alforjas va tu parte. Y te puse bastimento para un largo viaje y balas suficientes para lo que salga. Si no paras, en poco tiempo te les habrás perdido para siempre y puede ser que llegues a Red Town. Lástima que la distancia no lo borre todo. Pero el tiempo sí, Frank. No va a ser fácil olvidarse de las andanzas de los hermanos Dalton. Más vale que lo olvidemos. Tú ya encontraste el modo de hacerlo, pero yo ni lo busco. Así soy y ni modo. Solo es cosa de querer, digo yo. Pasado, pasado. Nos encontraremos algún día, Frank. Que no se te aparezca el diablo. ¿Dónde está el hotel? Aquí. ¿A poco no lo ve? ¿Puedes llevar a mi caballo a un establo? Claro que sí. Si quieren, yo me hago cargo de él. Lo baño, le doy de comer y lo cepillo. Cuando termines, me buscas aquí en el hotel. Sí. ¿Cómo te llamas? Mike. ¿Y usted? Frank. Un cuarto, por favor. ¿Por cuántos días? No sé, por mucho tiempo. Firme aquí, por favor. Señor Frank. Se le olvidó esto. Gracias. Por aquí, por la escalera. Gracias, señorita. Un whisky y un vaso grande de agua. Viene de lejos. Ajá. ¿A qué horas puedo ver al alcaide? A las 5. Aquí todo se cierra de 1 a 5. Hasta la cárcel. Por el calor.
Menos esto. El alcaide es mi amigo. Si gusta, lo llevo con él. Gracias. No hay de qué, amigo. Aunque Red Town solo viene un forastero cada año, no nos olvidamos de lo que es la hospitalidad. Permítame que me presente. William Gaynor, tenedor de libros. ¿Lo molesta? No, dame otro whisky. Sí, soy tenedor de libros, pero sin libros. Aquí el único que tiene libros es John Baxter. Aquí nadie puede hablar mal de John Baxter, porque es el rey. Dueño de vidas y tierras. Un rey de verdad. Hasta con bufones. Hey, Blackie. ¿Verdad que tú eres uno de los bufones de John Baxter? Quieto, Blackie. Tómalo con calma. Ya sabes que el jefe le tiene aprecio. Acuérdate por qué. Juan A. y Blackie. Es la peor mancuerna. Pero a usted qué le importa lo que suceda o deje de suceder en Red Town, si es usted feliz ave de paso. Vengo a quedarme. ¿A quedarse? Sí. ¿Aquí? Sí, sí, aquí se puede vivir en paz. Sí, naturalmente. Siempre que se doblegue uno a la voluntad de John Baxter. Como todo el pueblo. Como yo. ¿Y usted quién es? El heredero de él, Dalton. ¿El viejo Dalton? Hey. Nunca dijo que tuviera parientes. Pues ya ve. Bueno, señores, gusto en conocerlos. Frank Dalton para servirles. Frank Dalton. Córranle con el chisme. Vayan a darle este berrinche a su patrón. Hey. Pobre hombre. Se va a quedar en Red Town. Pero muerto. Repartan esto en el pueblo. Sí, señor. Pase usted. Muchas gracias, señor alcaide. Yo soy Frank Dalton. ¿Dalton? Mucho gusto. Por lo que veo, aquí no hay delincuentes. La cárcel es un adorno. Red Town es una bendita isla en medio del desierto. Pocos saben que existimos. Por eso vivimos en santa paz. ¿En qué puedo servirle? Yo vengo a establecerme aquí y traigo un buen capital. Quisiera que quedara bajo su custodia. Creo que el lugar más adecuado para guardar dinero es el banco. Tengo mis razones para no confiar en los bancos. Quiero que me rente una celda. ¿Una celda para guardar dinero? Es tan insólito que... bueno. Yo le pagaré muy buena renta. ¿Acepta? Está bien. Pero solo lo sabremos usted y yo. ¿De acuerdo? De acuerdo. Solo tú y yo sabemos lo que hay en esas tierras. Hay que aprovecharnos, John Baxter. ¡Plata! Toda una montaña preñada de plata. Fue injusto que el viejo Dalton no la haya podido disfrutar. Pero sería mucho más injusto que un pariente suyo que ni siquiera lo conoció fuera el que la gozara y... no nosotros que tanto le ayudamos, ¿verdad? Hasta le dimos sus píldoras de plomo. Ten cuidado, Juan A.
Mucho cuidado con lo que hablas. Disculpa, Baxter. Lo siento, muchachos, pero van a tener que hacerla de ángeles guardianes, aunque la cara no les ayude mucho. No soy un cazador de herencias. Elk Dalton era hermano de mi padre y las tierras de Llano Grande me pertenecen. Siempre y cuando pueda usted probar lo que dice. Su identidad no es suficiente. Hay que establecer el entronque. ¿Gusta? No, gracias. No entiendo mucho de leyes, pero... Es evidente. Pero tampoco tiene obligación de conocerlas. Con permiso. ¿Sabe? Para eso estamos los abogados. Lo que quiero decirle es que puede haber muchos Dalton que no son parientes de el Dalton. Por lo tanto, es necesario conseguir la documentación que acredite que el padre de usted era hermano del finado y que usted es hijo de su padre. Le repito que esos documentos existen, pero no los tengo conmigo, señor comisario. Lo siento. Entonces tendrá usted problemas, señor Dalton. Y debe usted saber que el plazo para denunciar el intestado vence justamente dentro de 2 meses. El 19 de octubre, Llano Grande será subastado. Buenas noches. Mayo, apaga las luces. ¡Ya párale, animal! ¿Qué no ves dónde se metió? Salga por donde entró. O lo mato. Prefiero morir por usted que por esos. ¿Quién lo persigue? No sé. Pero sí sabe por qué. Tampoco, pero supongo que los forasteros no somos bien recibidos en Red Town. Depende del forastero. Mayo, prende la luz. Cuidado con lo que hace. Sé que no estoy para inspirar confianza. No lleva usted armas. ¿Por qué? No las uso. ¿Cómo se llama? Frank Dalton. ¿Dalton? ¿El heredero de Llano Grande? Así es. Cosa que a muchos les sorprende... Y a muchos les disgusta. Tanto como disgustarle nada más a uno. A John Baxter. Uh-huh. ¿Usted cree que él fue el que...? Oh, no. Él es incapaz. He oído otras opiniones. Le aseguro que John Baxter es incapaz de matar a nadie. Ni en defensa propia. ¿Tiene sed? ¿Quiere agua? Sí, gracias. ¿Mayo?
Más vale que se vaya. Puede llegar John Baxter. Hace un momento me dijo que era inofensivo. Le dije que era incapaz de matar a nadie personalmente. ¿Es algo suyo? No me responda si no quiere. No, no es nada mío. Pero él cree que algún día lo será. Y está seguro que nunca seré de otro. Yo vine a Red Town para vivir en paz. Y lo voy a lograr como sea. Muchas gracias, señorita. Espere. Es más seguro si sale por los corrales. Venga. Tengo ganas de matarlo, no solamente de asustarlo. ¿Y crees que yo no? Pero son órdenes. Cuando lo sepa Baxter. ¿Es usted el muy nombrado sobrino de él, Dalton? ¿Muy nombrado? Desde que llegó no se habla de otra cosa. Todo el pueblo sabe cada paso que da y cada palabra que dice. Puro chisme del bueno. Pase. Martín Hernández para servirte. Mientras me deje vivir John Baxter. Y eso vine a advertirte. Que tu vida vale menos que la mía. Y la mía vale menos que nada. ¿Y eso por qué? Por tres razones. Primero, Llano Grande. La desconfianza de los fuereños. Y Clarence Gaynor. Y tu visita a Clarence no le va a gustar a Baxter. Pues ni modo. Espero que con no volverla a ver se acabe el problema. Y qué linda es Clarence. Y muy mujer. Tan mujer como la mía, Minelli. ¿Y Baxter? A ese yo digo que no se le hace, aunque sea el único hombre que quede en el pueblo. Pero vuelvo a lo que vine. Mejor te vas de aquí cuanto antes. Los hombres de Baxter, siempre deseosos de sangre, nada más esperan cualquier pretexto para saciar sus instintos criminales. El pueblo está amordazado, temeroso. Todos tenemos un conformismo aparente. Una tranquilidad pavorosa. Mañana, cuando amanezca, iré a Llano Grande. Ya me lo temía. Que no ibas a venir no sé de dónde, gratuitamente. ¿A qué hora salimos? ¿Tú vas conmigo? Mañana a las 6:30. ¿Está bien? Diré a Mike que tenga listo tu caballo. Adiós, Martín. ¿Ese es tu amigo? Su tío me habló de él y quise conocerlo. Ah, ¿y qué te pareció? Bien. Y parece hombre. Martín, salúdame a tus vacas. ¡Déjale! Thank you.
Esas tierras no serán de él a ningún precio, comisario, ¿entendido? No tiene la documentación que la ley exige. Y estoy seguro que no la tendrán desde el plazo. Llano Grande será suyo, Baxter. Se lo prometo. No quisiera ofenderlo, pero confío más en mí que en usted y sus leyes. Yo mismo le haré ver a ese forastero que aquí en Red Dawn, la ley soy yo. No creo que sea necesario recurrir a la violencia. ¿Me cree usted capaz, señor comisario? Usted siempre me ha conocido como un hombre de bien, ¿verdad? Ay, por lo que respecta a Martín Hernández, súbale los impuestos. Ya no se puede, señor Baxter. ¿Que no se puede, señor comisario? Pero es que... Recuerde que no me gusta la violencia. Sí, sí, claro. Puede haber una ley que... Si no la hay, invéntela. Súbale los impuestos. ¿Qué tal, Gaynor? ¿Cómo estás, Clarence? Esperando que un buen rayo termine con este tranquilo pueblo y todos sus habitantes. ¿Y tú? Bien también. Y más ahora que te veo. Un día de estos quisiera hablar de cosas más serias contigo, Clarence. Un día de estos, John. Pero ahora perdónanos. Papá tiene algo que hacer. Gaynor. ¿Tiene urgencia por llegar a la cantina? Hasta la vista, Baxter. Hija, tienes que ser más amable con Baxter. Es un hombre respetable. ¿Baxter respetable? Por favor, papá. Es la persona más importante del pueblo. Y el mejor comprador, ¿no? Con dinero cualquiera puede ser el mejor en todo. Pero Clarence... Papá, ¿por qué le temes tanto? Sin su ayuda tampoco nos faltará nada. Yo puedo trabajar y tú... Mira, hija, te espero en la casa más tarde. Por las copas, te olvidas que tienes una hija. ¿Pero cómo puedes decir eso? Solo el alcohol te interesa. Yo no soy gente de campo, pero creo que estas tierras no valen nada. Menos que eso. Cuestan. A tu pariente le costaron muchos sudores, todos sus centavos y hasta la vida. Déjame a mí. Tú lo vas a matar. ¿Qué no ves que no ves? Ten cuidado con lo que dices, Blackie. Ya sabes que no me gusta que me hablen de mi ojo. Te apuesto una botella de whisky a que le vuelo las riendas de la mano. ¿De qué se murió? No se murió, lo mataron. Nadie supo quién ni por qué. Vivía como un ermitaño y a nadie servía su muerte. ¿Cómo lo mataron? Lo descubrieron por los opilotes y se le encontraron como 2 docenas de balas en su cuerpo. Apostado. Te lo dije, Guaney. Perdiste. Vámonos, Guaney. Thank you.
mandó a matarme. ¡Habla! Sí. ¡Habla! A matarte no. A prevenirte. ¿Quién fue? Fue John Baxter. Ve y dile a tu amo que no soy tan fácil de dominar. Y que si quiere verme ya sabe dónde vivo. ¡Y ahora, lárgate! ¿Pasó algo? Solo fue un rozón. Sí, Nelly. Como siempre, fue obra de Baxter. ¿Te duele mucho? No es por la herida por lo que sufro, sino por mi orgullo tantas veces mancillado. Y yo sin poder vengarme de esos desgraciados. No te preocupes, mujer. Pronto estaré bien. Martín, quiero que nos vayamos de este pueblo. En todas partes hay un John Baxter. Mientras uno no tenga el valor de enfrentárseles. Frank, ¿sabes una cosa? Me gustaría que fueras mi papá. Estoy seguro que era como tú. Toma, la hice para ti. Gracias. Es Baxter. Necesita que me presente a Dalton. Señor Dalton, si le da lo mismo, señor Baxter. Es que aquí todos somos como hermanos y nos tratamos como iguales. También de donde vengo, pero siempre que seamos iguales. Si no le pasa lo que os he enviado de ayer, recuerda. ¿Puedo hacerle una pregunta, Dalton? Digo, señor Dalton. Aquí, un hombre no anda armado por dos razones. Porque es hombre de paz o porque es un cobarde. Hay otras razones. Porque no tengo padre que me mande y porque no se me da la gana. Además, para lo que tengo enfrente no necesito armas. No, no es con usted, señor Baxter. Es con la señorita Clarence que ahí viene. Buenas tardes, señorita Clarence. Buenas tardes, señor Dalton. Cuídamelo. Clarence, buenas tardes. ¿Qué tal, John? ¿Qué haces por el pueblo? Vine a comprar unas cosas que me hacen falta. ¿Podría acompañarme, señor Dalton? Naturalmente, señorita Clarence. Hasta luego. Gracias por haberme preferido. No lo interprete mal, señor Dalton. No lo hice por preferencia. Lo hice por fastidiar a Baxter. Lo hago siempre que puedo. Muchas gracias de todas maneras. Es un placer platicar con usted. Las mujeres que he conocido en mi vida han sido muy... no sé. Usted me gusta y eso es todo. Dicho así, suena muy bien. Usted es franco y no oculta lo que es ni lo que siente. Por eso me simpatiza. Gracias. Ahí está la tienda. Muchas gracias por acompañarme. Puedo seguir sola. Hasta
Hasta luego. ¿Vamos, Mayo? No sé para qué quiere Baxter las tierras de Llano Grande si no vale nada. Qué bueno que no ha puesto los ojos en las mías, porque es necio y siempre logra lo que quiere. La aparente paz que hay en Red Downs se debe a que no hay hombres capaces de enfrentársele. Yo no pienso dejarme de él ni de nadie. Pues comienza por ponerte las pistolas, porque te trae ganas. Por muchas cosas, y principalmente por Clarence. No sé por qué me fijé en ella, pero ni modo. Me gusta. Frank, usa tus pistolas. Eso sí que no. Las cosas se pueden arreglar de otra forma. Claro. Con una bala de Buster entre los ojos. La traen con Frank. Y como él no tiene pistola, tú y yo lo defendemos. Hola, Mike. ¿Qué hubo? Me lo tienes muy bien atendido, me lo vas a malacostumbrar. ¿A dónde vas? A la casa de Martín. ¿Te acompaño? Sube. Estas vacas son la verdadera causa de que me traiga de encargo. Ya me cuestan más de impuestos de lo que pagué por ellas. Desde que las trajimos de la feria de Dallas, les echó el ojo. Y no va a parar hasta que las tenga. Eran 15 y 12 mentales. ¿Y se la robó? Peor que eso. Las envenenó. ¡Ah, hijo de la! Mike, no diga groserías. ¿No mira que estas vacas son decentes? ¿Y yo qué? ¿No soy decente? Mejor te hubieras casado con una de ellas. Pues casi, casi. Martín, vende las vacas. ¿Venderlas? Si son como mis hijas. Antes de que te las maten todas. Yo haré que Baxter te las pague a buen precio, haciendo correr el cuento de que te las voy a comprar. Y nos podremos ir de aquí, Martín. ¿Y a dónde y a qué? No. Yo ya me querencié con este mugroso pueblo. Yo tengo un buen negocio para el que no le tenga miedo a Baxter. Y no es cuestión de agarrarse a tiros. Tú decides, Martín. Eres el hombre. Ahí está bien, hasta ese nivel, ¿eh? ¿Ya viste, Frank? Anda muy intrigado, John Buster. No quita los ojos de encima. Nada. ¿Cómo eres imbécil, Guaney?
¿Cómo es posible que no puedas averiguar qué es lo que planea ese forastero, eh? Buenos días, señor Baxter. ¿Ha sabido algo? Nada. Estoy rodeado de un atajo de inútiles. ¿No podrá decirlo por mí? Yo le traigo noticias. ¿Ah, sí? Dígalas. Ahí pondrá sus oficinas. No ha dicho para qué negocio. Pero yo sé que está en tratos con Martín para comprarle todas sus vacas. Y le ha ofrecido un alto precio para convencerlo de que se las venda. Pues si no tiene dinero enterrado, no lleva más dinero que el que lleva encima. En el banco no tiene nada, ni en su cuarto tampoco. Por lo que respecta a lo de las vacas, Martín, vaya y dígale que quiero hablar con él. Quiero comprárselas. No me importa que me pida cualquier precio con tal de que sean mías. Le entregas esto a Paul Rogers y le dices que es muy urgente que venga. Sí, señor. ¿Qué tal, Clarence? ¿Cómo estás, Frank? ¿Qué te parece? ¿Cómo va quedando? Ahí va a ser nuestro negocio. Bueno, no se sabe si va a ser un establo o una tienda. ¿Qué es un misterio? Dicen que es de mala suerte anticipar las cosas. También así lo creo. Desde que asesinaron a Bill Gardner. ¿Quién era? El único hombre que se ha atrevido a proponerme matrimonio. A los pocos días apareció con 5 balas en la cabeza. ¿Fue Baxter? Nunca se supo nada. Hasta luego, Frank. Hasta luego, Clarence. Y éxito. ¿Mayo? Cuidado, Frank. Clarence, es un reto a todo lo que no debo hacer. Amar, depender, pelear. Y morir, Frank. Olvídate de ella. Ahí nos vemos después, voy a bañarme. Muchos días de estos. Frank, pues aquí quedaron mis vacas. A ver si esto sí es un buen negocio. Todo depende de cómo trabajemos, Martín. Voy a ver al señor Gaynor. Y de paso vas a ver a Clarence, ¿no? ¿Dónde ponemos el escritorio, don Martín? Aquí. Mayo, esta tarde vamos a ir a la tienda a comprar unas telas. ¿Qué tal, Frank? ¿Qué tal, Clarence? ¿Y a qué se debe tu visita? A esto.
El Fénix, agencia de negocios. Frank Dalton y Martín Hernández. Muy bien. ¿Y ya se puede saber de qué se trata el negocio? Ya, Clarence. Quiero hablar con tu padre. ¿Con papá? Sí, necesitamos un tenedor de libros. Desde que mamá murió, él no trabaja. Solo se dedica a beber. Será bueno para él trabajar con nosotros. A eso he venido. ¿En verdad lo necesitas? ¿O es otra la razón? No hay otro motivo. Ya sabes que yo voy derecho a lo que quiero. Martín y yo, pues, no entendemos mucho de números. Entonces pasa. Tendrás que despertarlo. Nunca he podido ser yo. Siempre dominado por ese bruto de Baxter, en el que nadie ha podido confiar. Este puesto lo está matando. Trabaje para nosotros. Vuelva a ser como antes. Y mande al diablo a John Baxter, que lo está acabando como un mal cáncer. Me gusta la idea. Pero hay algo que no entiendo. ¿Por qué me tiene confianza? Porque es muy difícil no responder a la última oportunidad. También la es para mí. Usted dice. Señor Gaynor, mire el señor Baxter. Se le ve muy bien, Gaynor. Si se refiere a que estoy sobrio, ¿a qué se debe su visita? ¿Tiene algo de raro visitar a un amigo? En este caso, sí. Como siempre me manda recados para que vaya a verlo. Era solo por falta de tiempo. ¿Y Clarence? Salió. Los dos sabemos qué motivos tiene para ser atento conmigo. Atenciones que no siente ni merezco. Lo que tenga que decir, dígalo de una vez. Vengo a pedirle la mano de su hija. Claro, me lo imaginaba. Pero ¿quién soy yo para concedérsela? Era muy niña cuando perdió a su madre. Y también a su padre. Ese día murió. Peor que muerto para ella. ¿Cómo quiere que le conceda su mano? ¿Con qué autoridad? Carambas. Hasta usted ha cambiado en Red Town. Muy bien. Hablaré con Clarence. Estoy seguro de que ella sí sabrá agradecer todo lo que he hecho por ustedes. Si conmigo no ha conseguido nada, con ella menos. ¡Silencio, por favor! Señoras y señores, dentro de un momento abriremos este negocio que esperamos nos deje dinero. Y para que esto pueda suceder, es necesario que nuestros clientes lo tengan. Y ustedes son nuestros clientes. Pues ya se amolaron porque yo estoy quebrado. Ya se empeñé todo lo que yo tenía. Yo también. Sabemos cuál es su situación. Nosotros les vamos a prestar dinero sin rédito. Les vamos a comprar sus cosechas a precio justo. Queremos hacer negocio con ustedes, no a costa de ustedes. Idiotas traidores. Ya los embabucó el maldito ese. Que hasta a mí me vio la cara con lo de las vacas. Malagradecidos. Queremos que sepan que compramos y vendemos de todo, en una ganancia legítima, naturalmente. Así que los que quieran saber más detalles pueden pasar a la oficina a platicar conmigo. Yo soy el administrador.
le parece, patrón? Usted nomás nos dice y los asilenciamos. Debe haber una ley que... Las leyes. ¿Sabe usted lo que debe hacer con las leyes? ¿Qué, patrón? ¿Pues qué no las ha visto? Es un libro así de grande. Déjenos a nosotros el asunto. ¿Comisario? No, la haremos nosotros mismos. Todo a su debido tiempo. Con violencia no. Y lo digo yo que soy el más afectado. Pues no lo parece. Se diría que le tienes miedo a Baxter, como todos estos. ¿Por qué han de tenerme miedo? Tiene razón. ¿Por qué? Si lo más que puede hacer es asesinarnos, como ha asesinado a todos los que le estorban. Esa es una acusación demasiado seria, amigo Gaynor. Naturalmente que lo es. Y no me llame amigo. Todos sabemos lo que ha hecho para apoderarse, adueñarse del pueblo. Y sostendremos esta acusación. ¿Verdad, muchachos? Vamos a enterrar al alcaide. Y al otro muerto, entiérrelo usted. Era gente suya. Ah, y otra cosa. Olvídese de mi hija. Si veo que la sigue rondando, lo mato. Clarence me va a querer. Ya lo verá. Ella me necesita y usted también. Aunque se ría, le juro que lo mato. Esto era del alcaide. Vamos.
desgraciados. Acabaron con todo. Son malas apariencias, Martín. Lo que en realidad se perdió fue el alcaide. ¿Lo mataron? Sí. ¿Y qué vamos a hacer? Trabajar. De momento creí que las cosas iban a cambiar. Que era hora de utilizar las pistolas. Pero yo creo que tú también serás aplastado por ese criminal. Si quieres seguir siendo mi socio, mañana abrimos a las 8. Vamos a dormir. ¿Sabiendo que vive Buster? ¿Se siente mal? ¿Quiere agua? ¿Quién era él? Era un hombre. ¡Apúrate, Yomi! ¡Apúrate, flaco! ¿Qué tomas para mañana? La flojera para pobres. Y la pobreza no nos deja nada. Trato hecho, señor Rogers. Y le agradezco mucho que haya venido. Estoy seguro que tendremos éxito en los negocios. Con Baxter no volveré a tener ningún trato. Lo espero el lunes con la mercancía. Hasta entonces. Y cuente entre sus amigos a Paul Rogers. Bueno, es hora de comer. Comeremos en su casa, ¿no? Naturalmente, Clarence invitó. Bueno, vamos, vamos. ¡Vámonos, muchachos! ¡Es hora de comer! Tengo miedo de Baxter. Ya ni disimula sus intenciones criminales. Cada día se muestra más sanguinario. El temor a su fuerza, a su dinero, los ha hecho sus esclavos. Esa bala que me disparó y que dejó inútil mi pierna, encendió mi odio y solo espero el momento para hacérselo pagar. No pienses ahora en la venganza. Tienes razón. La noche del incendio le llevo aquí dentro y me envenena. No soy un cobarde, Clarence. Desgraciadamente no he aprendido a olvidar. Entiendo lo que sientes, pero ten por seguro que si lo que yo quisiera fuera un matón, hace mucho sería la mujer de John Baxter. Quiero que sepas que soy un hombre sin derecho a nada. De a una esposa. De a una familia.
El pasado siempre será un obstáculo en mi vida. Y yo quiero que tú sepas que tu vida empezó cuando llegaste aquí. Lo demás lo hizo un Frank al que no conozco. Olvídate de todo. Contigo lo olvidaré. Y estaremos tú y yo solos en el mundo. Y será nuestro como este momento. Bien, firmen por favor aquí. Que seas muy feliz, Clarence. Gracias, Nelly. Y tú también, Frank. Gracias. Bueno, felicidades a los dos. Gracias, Martín. Hijita, hija. ¡Frank Dalton! ¡Frank Dalton! ¿Qué pasa? Asaltaron a Paul Rogers. Lo mataron a él y a gente. Perdóname. Te quiero, Frank. Te quiero como eres y no quiero que cambies. Ese asesinato era contra nosotros. Con Rogers abríamos los negocios para fuera de Red Town. Ya me extrañaba a mí la tregua de Buster. Con esto pocos querrán hacer negocios con nosotros. Yo pienso que ese desgraciado ya se pasó de la raya. Y a mí ya se me terminó la paciencia. El negocio se abre mañana como siempre, a la misma hora. Tengo aquí todavía lo último que le oí decir. Cuente usted entre sus amigos a Paul Rogers. Pero como ya lo mataron, ¿ya qué? Brindo por ustedes. Lo hicieron muy bien. A ver cuántos valientes quedan después de esto. Y a los que queden... Ya me anda por darle mate a ese presumido de Frank Dalton. A ese no me lo toquen. ¿Diga? Se ve que le va bien, pero muy bien. ¿Y eso a usted qué le importa? Váyase. Lo digo por su marido, que siempre ha tenido mucha suerte. ¿Qué es lo que quiere? Darle un abrazo al muy desgraciado. Llámelo, que tengo hartas ganas de insultarlo. Oiga, más respeto con mi marido. Así me la imaginaba cuando supe que se había atrevido a casarse. ¿Pero dónde está, pues? Aquí estoy. ¡Chester! ¡Frank! Tú no conoces a mi esposa, ¿verdad? ¿Clarence? Este es Chester. Mucho gusto, señora. Me perdonan que los deje solos. Tengo que preparar la comida. ¿Gustaría acompañarnos? No, no me quedaré mucho tiempo, señora. Gracias. Los amigos de mi marido son también mis amigos, Chester. Gracias. Pero qué buena esposa te conseguiste. Ay, esta casa. Chester, ¿a qué has venido? Frank, ¿me das un trago? Dime claro a qué has venido. No debí venir. En eso quedamos. Pero las cosas no son siempre como uno quiere. Ya no le des vueltas. Sin ti y sin Ed, no he podido hacer nada. Pero pues eso a ti que te importa. Vine para entregarte estos papeles que acreditan la legalidad de tu nombre. Y te hacen heredero de las tierras de Llano Grande. Eso es lo que necesitaba para demostrarle sus sinvergüenzas.
que no es tan fácil robar a un Dalton. Esas tierras van a ser mías. Y eso le va a doler mucho a John Baxter. ¿Y ese quién es? El dueño de todo el pueblo. Y de la gente. ¿Y lo aguantan? No queda otro remedio. Todos le temen. ¿Y tú? Ya no quiero violencia. Haces bien. Porque si agarras una pistola en tus manos, pues igual que los borrachos te vas de filo. Pero hay veces que uno necesita que alguien se muera. Y pues si Dios no lo oye a uno, no queda más que un modo. Yo mato a John Baxter. Necesitas dinero, ¿verdad? ¿Cuánto? Si no es muy gravoso, 100 pesos oro. No quiero que mates a nadie. Sería peor que si yo lo hiciera. Espera. Más porque lo estoy viendo, lo creo. Y ahora sí, dame por muerto. Clarence, Chester se va. Mucho gusto en haberlo conocido. Adiós, Frank. Clarence, quiero decirte que yo antes... No me importa. Lo único que sé es que eres bueno. Chester nunca me había pedido nada. Además, su carácter ha cambiado mucho. No era así a pesar de que siempre... Déjala ahí como si no existiera. Chester. Era mi hermano. Comprendo tu coraje. Él era tu hermano. Pero yo soy tu esposa. Y pronto vamos a tener un hijo. Le dije que no lo hiciera. Pero quiso ganarse ese dinero tratando de matar a Baxter. Estoy seguro.
Quiso probarme a su modo que era de ley. Frank, ¿no me oíste que vamos a tener un hijo? Sí. Sí, te oí. Pero no puede nacer para ser esclavo de Baxter ni de nadie. Tenemos que pelear para darle un mundo limpio. Limpio y libre. Libre y limpio de sangre, Frank. No sé si pueda, Clarence. Ni cuánto más pueda aguantar. ¿No trae documentos que lo identifique? No. Solamente esto. Como 100 monedas de oro. 100 monedas de oro. Escúcheme bien. Esto será para el que descubra la identidad de este criminal. O más bien, para el que me diga quién fue el cobarde que lo mandó a matarme. No creo que estos documentos sean auténticos. No me importa lo que usted crea. Entrégueme las escrituras. ¡Imposible! Entréguemelas inmediatamente o haré que todo el pueblo lo sepa. Y avisaré al gobierno federal de su actitud. No. ¿Me los entregas o no? Está bien. Está bien, se las entregaré. ¡Pero suelte! Baxter me matará por esto. Con esto le deshago el negocio más grande de su vida. Él quería estas tierras porque se encontró que había en ellas gran cantidad de plata. Pues yo ya no te aguanto más, Martín Hernández. ¡Se acabó mi paciencia! Pues con su dinero compre más, porque apenas estamos empezando. Yo solo te digo que lo pienses. Si para esta noche no has denunciado a Dalton... ¡Señor Dalton! Ya sabe usted que así le gusta que le diga. Óyeme bien, Martín. Tienes de plazo hasta las 9 de la noche... para acusarlo de mandarme a asesinar, ¿entiendes? Ojalá hubiera podido tener la oportunidad de acusarlo, de haberlo asesinado. Se me hace que van a ser huérfano tu hijo. Ya empercó la ropa de mi hijo. ¡Suelte eso! ¡Suéltelo! Te juro que te vas a arrepentir. Recuerda que por menos de esto te quedaste cojo, imbécil. Yo me arrepiento de mis pecados. Pero el matarlo a usted no es un pecado. Al contrario, es una bendición. ¡Salga de mi casa! Aquí no quiero que entren asesinos. ¡Salga! Y se vuelve a atravesar en mi camino. Será lo último que haga en su cochina vida. ¡Fuera! ¡Quieto, Baxter! Obedezca a mi marido. Es que ya llegó el correo con el encargo que le hice y no me pude aguantar. Me gasté todo lo que he ganado en la agencia y hasta un prestamito. Pero mi nieto tendrá lo mejor que hay. ¿Qué es? Mira, ve.
es lo mejor que hay. Con sus iniciales. WD, porque se va a llamar como yo, William. Se llamará Frank William Dante. Pero nunca usará una pistola mientras podamos evitar. Pero Clarence. Papá, tú nunca has usado una pistola y ya vas a ser abuelo. Yo también quiero que mi hijo llegue a serlo. Pero si es niña, se llamará como mamá, Gloria. Y será tan linda como lo fue ella y como lo eres tú. Será tan hombre como su padre y tan valiente como su madre que lo trajo al mundo sin un quejido. No, 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 don Martín. No lo malimponga. Déjelo en su cuna, aunque chille. Será alguien muy importante. Nace en un mundo tan difícil. Bueno, mañana los vengo a ver, ¿eh? Lo felicito, don Martín. Gracias, señora. Será un gran sabio que descubra muchas cosas. O el capitán de un barco que recorra todos los mares y le dé la vuelta al mundo en menos de 80 días. Gracias, Nelly. Primero por haberte fijado en mí. Luego por la mujer que has sido. Y ahora por el hijo que me has dado, que me hace tan feliz. Te quiero, mi amor. Desgraciado, la vas a pagar, Martín Hernández. Aunque ya estés muerto, la vas a pagar, desgraciado. Thank you.
¡Asesino! Está muerto. ¡Él mató a Guaney! ¡Quemaron el rancho de Martín! ¡Quemaron el rancho de Martín! Su mujer y su hijo recién nacido murieron. ¡Vimos el fuego! ¡Había dos muertos afuera! ¡Seguro era gente de él! ¡De Guaney! Yo era muy amigo de Martín. Todos ustedes saben lo que le pagué por sus vacas. Y si no estuviera muerto este maldito de Guaney, yo mismo lo mataba. Pero hay que señalar una cosa. Red Dawn era un pueblo de paz hasta hace poco. Hasta que llegó Frank Dalton a provocarnos. Por su culpa murieron Paul Roger, Blackie y el comisario. Y ahora Guaney y Martín. Porque él fue el que los enemistó. Los ha engañado a todos. ¡A todos! ¡Pero no a mí! No, no usa pistolas. Pero usa un arma peor. El veneno que ha metido entre todos nosotros que éramos amigos. Ante todos ustedes, lo acuso de asesino intelectual de... Ya hablo mucho, Baxter, pero no le va a servir de nada porque lo voy a matar. ¿Lo ven? Ahora me amenaza. Pero no te vamos a dar tiempo de que mates a nadie más. Te vamos a colgar ahora mismo, Frank Dalton. ¡Vamos, muchachos! ¡Quietos! Si alguien da un paso más, este asesino se muere. Vamos a morir como hombres. Aquí nos vemos dentro de media hora. Que no se le vaya a hacer tarde. Vamos. De acuerdo, no lo colgaremos. Pero yo haré que se haga justicia a nombre de todos. No tengo miedo, Frank. Voy con él. Gracias, papá. ¿Y ahora? ¿Quién irá a matarlo? Nadie. Esta vez no irá nadie en mi lugar. Si no lo mato yo mismo, sería perderlo todo. Es una buena oportunidad que tengo para seguir siendo lo que soy por muchos años. Ya va siendo hora. Ni tú ni yo podemos hacer nada. Se lo van a echar. Baxter es muy bueno para los balazos. Yo lo he visto tirar. En cambio, Frank ni conoce de pistolas.
No guardo rencores y aquí se va a terminar todo. Este volverá a ser el pueblo de paz que antes era. Olvídense de este fuereño. Y vamos a la cantina que yo invito esta noche. Ahí lo dejo con su muerto. Vete, Mike. Quédate con su caballo. Nadie lo va a querer ni a cuidar como tú. Sin Frank. Sin Frank ya no es igual. Anda, vete. ¡Qué miedo iba a tenerle a un cobarde que le tenía pánico a las pistolas! Señor Baxter, la viuda de Dalton quiere hablar con usted allá afuera. No se los dije. Todo va a seguir como antes. No. Recuerda que Frank no quería la violencia. ¡Deténganse! ¡Deténganse! ¡Obedezcan a John Baxter! ¡Deténganse! Al fin el pueblo reaccionó. Contra él no se puede. Siempre hace justicia.